Hola, ¿cómo están, amigos? Aguas que hay sal. Hola, muchachos, ¿cómo están? Ya iniciamos nuestro torneo número 147, rumbo al final de temporada aquí en LCA. Y empezamos No con nuestro más. torneo de Squad Dos torneos, Strike. un torneo más y ya llegamos. O sea, pasa ¡Ah, este uno más y 148! ya. Sí, cierto, Sí, es es el 148. 148. Y vemos en el Squad Strike, este tipo de torneos se implementó apenas el weekly de ayer, digo, de la semana pasada. Entonces, tenemos hoy creo que a 12 inscritos y está chido. Uno, ¿por qué? Porque motiva a la gente a llegar más temprano y qué bonito lock. Porque se ve un poco más de diversidad, te permite usar a más personajes que solo tu main y eso estuvo bien rico. Y entonces te permite de forma pesar de formas diferentes dentro de un solo match. Tienes que estar cambiando tu estilo de juego para cada personaje y está cabrón. Y también al ser el primer torneo del día, también sirve de alguna manera para calentar. El usar Ah, muchos monos al sí. mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, sino de manera seguida, te ayuda a adaptarte de manera rápida y a calentar las manos, que es lo Sí. más, ahorita, más importante para los torneos principales. Ok, chicos, bueno, disculpen, yo tengo que retirarme. Nos vemos al ratito. Pero no se preocupen porque yo me quedo mientras aquí para narrarles este primer encuentro aquí en el stream. ¿Quieres narrar, mi pequeño Chosen? Ya llegó aquí mi compañero Chosen para hacerme la segunda y poder narrar aquí en pareja, damas y caballeros, con ustedes, el guapísimo e inigualable Chosen. Ay, gracias. Te salió muy natural eso. XD. Pues mira, todavía ninguno de los dos se ha quitado el primer personaje y están los dos a un golpe de subir a su adversario. Uy, qué buen Racing Tackle con invisibilidad y todo. Sí, lo salva Town. Debería tratar de edgeguardear más Rage. No lo veo edgeguardeando a Terry. No, de hecho, uy, se confirma y lo logra y finalmente Mario se va. Lo quiso cazar mucho por arriba, lo quería matar para el techo. No lo quiso, como dices, escardear. Y Casi casi pega le ese cabo. pega. Uy, pero ese es allí. No, todavía no es suficiente. Fuck, fuck. Recuperación. Buena recuperación de parte de Peter. Todavía con Are you 150 y okay, el Buster go. Wolf? El go hace de las suyas, ya 31%. ¿Eso refleja el Power Geyser? No, ¿verdad? No, Power Geyser es un hitbox, no es un proyectil. Ya, excelente. Entonces, no hay mucho de qué preocuparse en este momento. Peter está jugando bastante bien, ya le está causando mucho daño. ¿Se va de un throw? No. No, no se va, no se va. Eso solo es kill throw cuando tiene Psycho. ¡Uy! ¿Será? Sí, claro que sí. Tenía mucho porcentaje, entonces ya fue muy difícil de que se saliera de ese oomph. Parece que es Jigglypuff porque lo mandó a dormir. Exacto. Y llega este es Morton. Morton. Morton, sí, por un segundo se me fue el nombre del pequeño que tenemos aquí. Vamos a ver si puede lograr hacer lo mismo que estuvo haciendo con este Terry. A Morton yo solamente lo he visto jugar a este Peter en dobles. En singles es la primera vez que lo veo. Pero vamos a Sí, ver, juega bastante bien con él. ¡Uy, qué buen tech chase! en singles tiene bastantes trucos, entonces como que tienes que agarrarle la onda para poder pelear contra él. Por ejemplo, esos Mecha Koopas van a estar estorbando mucho a Rage a menos que encuentre una solución. Uy, no, latinó. Quiso hacer el del medio, al parecer. El obby del medio. Y no llegó. Pero Zero Suit Samus ya está aquí. Sabemos que es su main principal de Rage. Tal vez le pueda sacar la vuelta. Vamos a ver. Sí, vamos a checar si puede hacerlo con Zero Samus nada más. Pero ahí viene un 60%, vas a ver. 3, dame 4, Casi. dame 5, dame 6, dame 7, dame un octavo. No fue suficiente todavía, pero ya ¿7 le hizo machete u 8 64%. Pinocho? 8 Pinocho. No logró el octavo y ese es Sidney muy buen colocado. 98% sigue aguantando, sigue tanqueando este Peter. Quiso hacer Casi. ahí el Edgeguard, no lo logró. Sí, es un poquito arriesgado hacerle Edgeguard a Morton porque tiene ese martillo, entonces si te pega, valiste. Sí, si te pega y no te quedas y te llega así por sorpresa, bye. Y aparte tiene reverse hitbox, entonces te puede mandar para el otro lado. ¿Qué? Ya no tenía salto, al ¿Qué? parecer. Pero que hay una plataforma, ¿no? Yo vi que No, hay una no plataforma. sé. Yo creo que pas la pasó. Bueno, ese primer juego se va para nuestro queridísimo Peter la Anguila. Este es el juego de Peter la Anguila, de Peter la Anguila, El de juego de Peter Peter la la Anguila. Anguila. Nos van a strikear de copyright. En Squad Strike nos van a strikear yo-yo. Yo. A ver si se escucha bien esto, porque no Y tengo me la dices menor idea. otaku. Y me dices otaku. Yo poses hacen presentes aquí en LCA. Yo-yo. Turururururu, Golden Wind. ¿Me creerás que no lo he visto? ¿No he ¿Van? visto yo? ¿No? No, ya quiero verlo.
pero no, no lo he visto. Yo lo vi por recomendación de Rollo. Ah, es que Rollo tiene muy buenas recomendaciones. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, aquí cambia a su hero por Roy, el Rage, con mi skin. Sí, no manches. Esperemos que lo haga chido. Y todavía no hay comentarios, tenemos 7 viewers, vaya. Oh, shoutout 7 machete. A todos los 7 viewers que nos están viendo. ¿Incluyendo a nosotros? No, ya me quité. Ah, perfecto. Bueno, entonces tendremos 6. Ah, ya no tenemos 7 machete. Ya no siente machete, pero así ya rápidamente vemos un counterpick de parte de Rage yéndose por Roy, cambiándolo. Cambió a... ¿A quién cambió? A Roy nada más por Hero. Ah, sí, cierto. Hero no le funcionó. De hecho, fue el que menos impacto hizo. Y no sé si están jugando random o si están escogiendo el orden en el que están saliendo. De eso no estoy seguro. Yo creo que sí lo están escogiendo. Porque este Peter se ha quedado con Mewtwo ya por segunda vez en último lugar. Uy, llegando apenas con las garritas Benítez. Ahí va, pero mal martillazo. Se equivocó, se confió y pues bueno, perdió su primer stock rápidamente. Pero digo, llega Terry. De todas formas, si no lo hacía, era probable que Rage hiciera otro backer, entonces... O una capita. O una capita, una capita hubiera sido suficiente para que mandara... ¡Uy! Al abismo. Como eso que pero... acaba de hacer Peter, que mandó al abismo a ese Mario. Él fue el encargado. Ese es uno de sus jutsus que tiene en la esquina con... Terry. Sí, de hecho. Pero okay, bueno, ya está reaccionando. Ya está, eso está even. Un poquito, sí. Sí, este juego todavía no es de nadie. Vemos ahí los combazos. Mira, de hecho Rage puede matar un poquito más que esto de porcentaje. Puede matar como el 50 o 60 si se ponen las pilas. De hecho, uy, cuidado. No regresar, no hay edgeguard. Eso. Ahí va otro. Uy, no. Quiso otro. Another one. En the Netherworld. Está buscando el Nera Dombi. Debería hacerlo, porque es una de las confirms más chidos de. Pero más fuertes que tiene. Pero Rage. Creo que ya se salió del porcentaje y por el Rage que tiene ahorita. No estoy muy seguro, no conozco muy bien a Zero Suit Samus. Pero creo que ya se salió del porcentaje. El Go. Se fue del otro lado. No, Miss Input. Otro Miss Input que le cuesta otro personaje a este Peter. Así no, señor Stark. Y Rage está teniendo la ventaja. Vamos a ver si la logra mantener, si este Peter se pone las pilas y con Mewtwo logra hacer el comeback. Y ahí tiene su bola, va cargando su bola, sigue cargando. ¡Uy! ¡Se la mete en la cara! Bolas a la cara. ¡Uy! ¡Qué buen spike, damas y caballeros! Eso fue sal. Eso definitivamente fue producto de sal. Pero ahí vienen los combos del Roycillo. Loquillo. Roy pega duro. Uy, ahí se escapó del Rapid Jab, pero no lo castigó de manera tal vez óptima. Sí, se escapó por poco, pero ya lo puede matar. Sí, de hecho, creo que de un jab ya lo mata. ¿Un jab a Dancing Blade? No, es el 60. Bueno, tal vez en 50 con el Rich. Uy, no. ¿Será que se va? ¿Le leyó la recuperación de arriba? No. Y ya no llegó el comeback. Commentators Curse, damas y caballeros. La victoria se la lleva Peter 2-0. Y aquí vemos también un poco de sal dentro del venue.